Tele.tv. Hola amigos, estamos en Aztele TV en el programa Ciberarte. Les habla Benjamín Bernal desde Querétaro, que estamos en este momento con Paco Rabel, fundador de la dinastía del Corral de Comedias. Pero para ir poco a poco y enfocarme un poquito a Querétaro, me gustaría que nos contaras, cuando tú eras joven, cómo era Querétaro como urbe y desde el punto de vista teatral. Bueno, es difícil porque ya recordar hechos que acontecieron casi de hace 100 años, como que no, la memoria falla ya mucho. Pero realmente yo llegué aquí a Querétaro, soy de Cadereyta, un pueblo que está aquí en el estado, y a los 6 años nos trajo mi papá aquí a Querétaro, y llegamos cuando era un pueblo también aquí, 30.000 habitantes, imagínate. Había un cierto movimiento teatral, pero creo yo que el movimiento teatral ya más importante surgió a través de la fundación del grupo de teatro cómicos de la LEP, de la universidad. Lo fundó Hugo Gutiérrez Vega, que después ha dado mucho de qué hablar, como diplomático, como periodista, poeta, en fin, un estuche de monería suyo. Y él fundó los cómicos de la LEP hace 55 años. A mí me invitó, yo estuve desde la primera función, duré 20 años ahí, y empezamos a hacer una labor teatral que tuvo repercusiones primero, bueno, conmigo mismo, que de los 20 años me salí y formé lo que es ahora el Corral de Comedias hace 35. Me gustaría hacer un corte hasta el día de hoy. En ese momento ha llegado a estar la cartelera mostrando 11 propuestas sí, teatrales. 11 para, en un fin de semana, hasta 11 teatros abiertos aquí en Querétaro. Es la cartelera más rica después del Distrito Federal, lógicamente. ¿Qué población tendremos ahora en Querétaro? Sobre la zona conurbada, 1.200.000. Es una cifra ya muy respetable. Sí, muy respetable, sí. Esto que platicábamos ayer por la noche me impresionó mucho. 11 propuestas teatrales 11, sí, en una ciudad que tiene una gran tradición, una gran cantidad de turismo, una gran cantidad de intereses coloniales, históricos, constitucionales. Es un lugar importantísimo para la Constitución mexicana. Fue capital del país durante dos épocas. Entonces, Querétaro tiene una importancia mayúscula para nuestro querido país, México. Entonces, regresándonos al nacimiento de Cómicos de la Legua, aproximadamente, ¿en qué año, de qué año estamos hablando? 1959. Dimos la primera función en el atrio del Templo de Santa Rosa de Viterbo, el 5 de septiembre. Estamos a una calle de Santa Rosa de Viterbo. Sí, estamos cerca, sí. Entonces, le he pedido a don Paco Rabel que nos haga favor de narrar la historia de Cómicos de la Legua y su incursión, su participación en este importante grupo de la Universidad de Querétaro, a través de las notas periodísticas y displays y fotografías que a lo largo de este programa usted va a ir disfrutando. Platícanos, por favor, de estos recortes. Bueno, mira, son recortes de nuestra primera, la primera vez que fuimos a una gira por España. El primero está en la ABC, está ese que dice, mira, desde Burgos. Acércate. Excelente actuación de Cómicos de la Legua en el primer día de los festivales de España. Luego, este es el Alcázar, que para mi gusto tiene la mejor opinión.
opinión o el mejor elogio que he oído yo en mi vida como actor. Te lo leo. Por favor. Mira, nuestra enhorabuena a estos jóvenes universitarios de México. Su labor es admirable, con esta base tan llena de profundidad y sin el más leve asomo de pedantería, honran la cultura española y universal. Me gusta mucho lo de sin el más leve asomo de pedantería, porque yo al menos no me gustan los pedantes, la verdad de las cosas. Entonces temo mucho caer en ese. Luego, mira, este periódico yo se lo enseñé a alguien en España y me dijo, lástima que lo diga el Alcázar, porque es un periódico de ultraderecha. Pero aquí está uno de izquierda. Mira, La Codorniz. Por cierto, ya ni el Alcázar ni La Codorniz existen. Pero La Codorniz la fundó Álvaro de la Iglesia. Mira qué bello título, La Codorniz, la revista más audaz para el lector más inteligente. Mira. No es solo el detalle lo que cuenta. No, estos cómicos de la legua son unos artistazos bárbaros, con independencia de todos los demás elementos que concurren. Y es una gran lástima que su actuación se haya programado en unas fechas en las que muy poco público va al teatro, porque si hubiera sido en plena temporada, habrían alcanzado un éxito apoteósico, ya que contagian su alegría y buen arte al patio de butacas. Y esto es algo que raramente ocurre en nuestro único mundo teatral. Este es La Codorniz. Aquí se dice, bueno, ahora sí que aquí hay un intruso, porque damos un brinco muy grande, pero también te voy a leer, este es del Jornal de la Tarde, de la Sexta Feria, el 1 de agosto de 65, en Sao Paulo, Brasil. Y en la entrevista por aquí dice, te lo leo en portugués porque es fácil de entender. Mira, o público se debe desear parar, a pesar de la posible barrera de la lengua, en portugués, está claro, ¿no? Sí. O público se debe desear parar, a pesar de la posible barrera de la lengua. Bueno, se coló esta en medio de los días. Luego, ese de dar adelanto, muy bonito, en su frase culminante dice el espíritu de Cervantes, porque hacíamos entremeses cervantinos, y dice, el espíritu de Cervantes aleteaba por el teatro. Aula Juan de la Encina, de la Universidad de Salamanca. En fin, eso es lo más rescatable, porque si no cansaríamos a nuestros televidentes con tanta letra, con tanto, pues no acabamos nunca. Ese es muy bello, el puro inicio se pinta por sí solo. Primero, mira, publicado en el editorial del Heraldo de México, que tampoco existe ya. Es una carta desde Madrid firmada por Antonio Espina, desde Madrid. Mira, por el escenario del teatro español ha pasado una ráfaga fresca de poesía. Es el inicio. Y ahí sigue. Se va. Pero eso es, a mí me parece, fíjate, una ráfaga fresca de poesía. Este es de La Nación de Costa Rica. Y no les gustó mucho la obra, Malcolm contra los eunucos, de David Hollywood, dirigida por Alejandro Bichir, pero hablan, pues, excelente anécdota, las ilusiones, adolescencia, megalomanía juvenil y el choque con la realidad. Malcolm Rabel, esto, o sea yo, estudiante de una escuela de pintura, engreído y soñador, oculta su real mediocridad con unos aires falsos de superioridad. Pero dice que a pesar de que la obra es un poco larga y diluida, nosotros le damos un tache a la acusación de telenovela que pesa sobre el teatro mexicano, de La Nación de Costa Rica. Esta es muy bonita, mira, porque es precisamente Alejandro Bichir. Fíjate, por allá tiene algunas canas Bichir, pero aquí está dirigiéndonos precisamente Malcolm contra los eunucos. Aquí está, en otra versión, porque esta ya la hacen mis hijos. Mira, aquí está Luis, aquí está Paco, aquí está Enrique, aquí está Angelito, una sobrina mía, y aquí está Bichir dirigiéndonos. Bueno, luego, estos son periódicos locales, primera temporada teatral, Marco con un éxito, en fin, todo esto. Y Bichir, jovencito, ya hace algunos ayeres, ya no se ve igual. A ver, me gustaría close up aquí. A ver, este es Bichir. ¿Ya? ¿Está tomado el close up? Vale.
Bueno, este es muy bello, este ya fue con el grupo nuestro, ya el Corral de Comedias, y es muy bonito porque pide, cuando acabó nuestra representación, subió el director del festival, Manuel Castellanos, también por paz descanse, y dijo: ¿qué vais a hacer ahora? Pues ya nos vamos a Madrid a esperar nuestro vuelo el próximo martes. Bueno, porque no me dais una representación de nuevo del mismo programa. Y entonces yo tengo grabada por ahí, pero no la encontré. Le dije con dos condiciones. Primero, que vamos a hacer un programa distinto al que acabamos de hacer. Y segundo, que me lo grabes la invitación. Y entonces él, con su madrileño cerrado, digo, este es un, también usa la palabra cerrado, a lo mejor por eso me influencia, y dice: este es un festival cerrado en cuanto a su programación, pero ante los vivas finales, ante el entusiasmo despertado por ese castellano delicioso que hacéis los mexicanos, ante los vivas finales, me ha obligado a dar una nueva representación, y esto marca un hito en la historia del festival, porque nunca antes se había repetido una representación. Y repetimos al día siguiente con un programa un poquito variado de los que teníamos, y ya lo hicimos. Mira, esto le escribió un amigo nuestro en el Heraldo de México, teatro clásico en la provincia. Aquí estamos con los primeros programas que hacíamos, que es La Farsa del Corregidor, y que es Los Habladores, de Miguel de Cervantes. En fin, hacíamos teatro clásico, estábamos muy clavados en el teatro clásico español, porque era lo que hacíamos con los cómicos del Alejo, era lo que sabíamos hacer, pues. Este es muy, me gusta mucho, mira, es un esto se publicó en los 60 periódicos o 60 y tantos periódicos de la cadena de la OEM, pero lo que más me gusta es esto que dice: teatro mexicano de exportación, de Querétaro al viejo continente, a España y Canarias, el humor de Chava Flores. Esto fue porque nosotros habíamos ido con puro teatro clásico español, primero el repertorio corto, luego hicimos El Burrador de Sevilla, de Tirso de Molina, el primer tenor que se escribió en el mundo, y después de ese hay sobre 6.000 versiones en todo el mundo del tenorio, el Bach grande, Don Giovanni de Mozart, y luego el más popular, el de Zorrilla, que es Don Juan Tenorio, el de Zorrilla, pero el original es el de Tirso de Molina, hecho el primero de todos. Bueno, y entonces cambiamos ya el teatro corto, en las idas a España hemos ido 8 veces, y después de esas 8 veces decidimos hacer algo mexicano, porque decían, bueno, les gusta su teatro con el acento mexicano, pero a ver cómo funciona un teatro más propio nuestro. Y entonces hicimos un espectáculo, qué más popular, o qué más cultura popular que la de Chava Flores. Y la canción Boda de Vecindad, que empieza ese caso, Tacho con Tencha, la del 8, la convertimos en una obra de teatro, con un éxito que nos hizo repetir a los 2 años de nuevo en el Festival Iberoamericano de Teatro de Almagro. Entonces la llevamos 2 veces, y la misma historia en París, 2 funciones, es decir, en 2001 y en 2003. Con una obra, ve qué mexicanidad, una boda de un tacho con una tencha, y vamos reproduciendo todo lo que se hace todo lo que se dice en la canción lo hacemos en teatro. Y andaba por ahí Verónica, ¿verdad? Sí, claro, ha sido tencha desde el principio, ya se hizo vieja de tencha, y se ha casado 750 veces, aquí y en España, aquí y en París, aquí y en Suiza, en fin. Va el próximo 5 de abril, cumple 15 años en escena. ¿Qué países ha visitado? ¿Se casó Tacho? Se casó Tacho, mira, ha estado 2 veces en París. Ahí luego viene el siguiente cartel, ahí lo vamos a ver. Estuvimos en 2001 y en 2003. Y cuando yo les avisé que íbamos de nuevo, le dije: no te ofrezco la obra porque es la misma que trajimos antes. Y me dijeron: es justo la que queremos ver. Y entonces, tanto en París como en Almagro, lo repetimos. Luego ha estado en Suiza, en Basilea, Basel, que dicen los suizos. Es basada en, como te digo, la música de Chava Flores. Aquí está el cartel de Museum du Mexique, en la ciudad universitaria de París. Esta se puso, aquí está, en 2001, y por ahí también hay un cartelito de 2003, que la repetimos. Cuando les dije yo que íbamos con la misma obra y que no se las ofrecía, por eso me dijeron: no es lo que queremos ver de nuevo, tanto en París como en Almagro. Bueno, luego, esta que es
una nota de lo más bonito, de lo más bonito que hay, mira. 1995. Ya en 2010 hicimos los 15 años del Corral dos veces, porque ya cumplimos 30 años. Entonces, pero ve qué bonita manera de educar. ¡Qué descuajironde! Que es una palabra que ya casi no se usa, Benjamín. ¡Qué descuajironde en el Corral de Comedias! Todo porque cumple sus 15 años. Ni es comedia ni nada. Relajo de la patada. Pero vayan a verlo. Reirán a lo bestia. Y luego viene el cuerpo, mira. ¿Qué de recuerdos? Porque no sé a quién diablo se le haya ocurrido este descuajironde tan desorganizado y qué forma de caricaturizar los bailes. Pero de verdad, qué idea tan genial de quien haya sido. Aunque es de suponerse que mucho de esto hayan tenido que ver Luis. Pero ponerme a esas alturas a reseñar a cada uno de los personajes, a la festejada, a los invitados, en fin, las chavas que de pronto le van a armar bronca a la quinceañera. Cumplimos los 15 años y relacionamos con un error grande. Hay un señor que ha rentado el teatro para hacer una fiesta de 15 años y nosotros estamos haciendo una antología del teatro que inicia con las escenas de los artesanos de sueño de una noche de verano, sigue con un pedazo del Hombre de la Mancha, algo de teatro político, y entra el señor que ha rentado el lugar para y quiere hacer la fiesta. Entonces hay un pleito. Entonces invita al público a que salga, los quiere correr, la gente no se sale, y luego ya intervenimos, conciliamos el aparato, yo sosteniendo que se haga el teatro y él sosteniendo que se haga la fiesta, hasta que no me queda más remedio que decirle, bueno, vamos a hacer primero la fiesta, 15 años, y luego acabamos el programa teatral, porque él sugiere que les regresemos las entradas al público. Dice, no, pues cómo, si ya gastamos el dinero, aquí vivimos al día, vamos al día y ya gastamos el dinero, ¿cómo le regresamos las entradas? Ahora, para que no se enojen, señores, quédense. ¿A qué hora termina su fiesta? A las 5 de la mañana. Bueno, quédense y a las 5 de la mañana hacemos el resto del teatro, de la antología del teatro, ¿verdad? Con un pedacito de cada una de las 67 horas que hemos puesto aquí en el Corral. Y luego, acabando, hacemos ese programa, pero antes viene la fiesta completa. Y entonces, a partir de ese momento, se desarrolla una fiesta de 15 años con toda esa cursilería que adorna esas fiestas de 15 años. Que además, como me dijo una persona del público, dice, oye, al final de cuentas son igualitas las fiestas de los millonarios y las fiestas de la vecindad. Y se hace la fiesta. Bueno, y entonces mira qué bonito. Todo porque cumple sus 15 años. Después, a los 30 años, los 15 años del Corral, dos veces. Y aquí paramos. Esta también es muy bonita porque, mira, es un crítico teatral harto respetable, Juan Miguel de Mora. Y pone aquí una serie de logros muy bonitos. Mira, nos la dirigió un genio de la dirección teatral, que fue Julio Castillo. No en vano le pusieron su nombre al Teatro del Bosque, que ahora es Teatro Julio Castillo. Se envuelve en elogios. En resumen, una buena obra, bien montada y muy interesante. Lástima que alguien en Querétaro tuviese la infortunada idea de poner como himno del festival nada menos que música del Hombre de la Mancha. Algo había que tener. Pero Juan Miguel de Mora, que por cierto lo saludé hace un par de meses, no, yo se me había perdido la pista y visité a Luis Jimeno, un amigo entrañable mío, y me dio el teléfono de Juan Miguel y hablé con él. Juan Miguel de Mora tiene varios libros publicados. Mucho. Uno de ellos es el que uso frecuentemente, sí, para cubrir la parte histórica de mis notas, porque él tiene fácil 20 años de notas que publicó en diversos periódicos, Excelsior, Novedades, sí, donde yo también, sí, estuve, y mostraba ahí su erudición, ah, claro, y su sistema, sí, porque periódicamente valoraba un año o, sí, valoraba una década. Así es, así es. Sí. No, y luego los libros, terribles, fue en la época del 68. Fíjate nada más, nosotros hacíamos Guillermo Tell tiene los ojos tristes. Y la presentamos en los primeros días de octubre, después del 2 de octubre la presentamos en el Teatro de la Universidad. Iba la estudiantina de la Universidad de Querétaro y nosotros hacíamos Guillermo Tell tiene los ojos tristes, que nos dirigió Juan Miguel de Mora, pero la supervisó Rafael López Miarnau. Y luego una escena de revolución en pantomima nos la dirigió Alejandro Jodorowsky. Y la escenografía nos la hizo don Julio Prieto. Todo gratuito además.
nos ayudaban ellos. Y fue un exitazo y la presentamos por ahí del 8 de octubre en México. Y había un momento en que la estudiantina cantaba una de las canciones de la resistencia española y decía, cuando vayas a Madrid ya no es nada como antes, solo policía armada pegando a los estudiantes. Y los muchachos que estaban en el... ¿Qué año fue escrito eso? En 1968. No, fue antes. Nada que ver con hoy, ¿verdad? Nada que ver con hoy. Cualquier semejanza era coincidencia. Bueno, pero en ese momento lloraban los muchachos. Fíjate, después del 12 de octubre. Sí. Y Juan Miguel, que además era estridentista, ponía a un muchacho a vigilar que no llegara la policía para pararnos la representación. Y luego se autoexilió en París y yo lo encontré allá. Y me fue muy bien porque él sí me enseñó París. Bueno, luego esta foto, ¿no? Mira, es histórica. Dígate, Toño Calzada, gobernador de Querétaro, papá del actual gobernador de Pepe Calzada, grandes amigos de nosotros. José López Portillo, por aquí está, no sé si así es este, el orgullo de su nepotismo, ¿te acuerdas que lo dije? Claro. Bueno, el rector de la universidad, Guadalupe Ramírez, gran orador, y nos acompañó en una función en Guatemala. Y en Guatemala no nos quieren mucho a los mexicanos. Haz de cuenta como nosotros con los gringos, ¿verdad? Que nos quitaron parte de nuestro territorio. Ya está. El primo grandote. Ándale, ya sé, nosotros somos el coloso del norte. Y no, luego notamos que no, en otros pueblos nos recibían de maravilla, pero en Guatemala los mexicanos nos hacían así. Sin embargo, acabamos en medio de una ovación de la obra y luego subió el hablar. Y digo, qué hermoso que a través del teatro se eleven hacia el cielo el quetzal guatemalteco y el águila mexicana y se enlacen en las alturas a través del teatro. Una ovación, no sabes, qué hermoso, y fue muy significativo por esa poquita de inadvertición que hay de los guatemaltecos hacia los mexicanos, pero lindo porque logramos borrar eso. El maestro Olivares Santana, un exgobernador de Querétaro, Manuel González Cosío, acá está el que después fue Santiago Roel, todos, el único libro que estoy. Santiago Roel fue ministro de Relaciones Exteriores. Y aquí está mi esposa Ana María haciendo los habladores de, es una entrevista atribuida a don Miguel de Cervantes Saavedra, de la época en que hacíamos todo alrededor del teatro clásico español, ¿verdad? Y seguimos avanzando. Órale. Bueno, esta es una de las giras que hemos hecho con la de Tacho Tencha por Europa. Aquí es una broma, gira mundial, y ponemos un pueblo de aquí, es decir, una delegación del Ayuntamiento de Querétaro, que es Santa Rosa Javil, y lo metimos como una pequeña bromita, ¿no? Fíjate. El día 2, Plaza Principal Santa Rosa Javil, Querétaro. Luego el 9, Teatro Principal de Santiago de Compostela. El 14, Plaza de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. El 15, Plaza del Rosario de Agüimes, Gran Canaria. Casa de América de Madrid, España. Esta función fue memorable porque la gente empezó a aplaudir, aplaudir, aplaudir. Tenemos un video grabado donde la gente está aplaudiendo, aplaudiendo, y luego de repente la cámara enfoca a dos actrices que voltean a ver a la otra como diciendo, bueno, ¿y esto qué es? Porque era un aplauso que simplemente no se acababa. Y luego lo hermoso es que en el video se ve cómo se empieza a levantar la gente para acabar la ovación de pie, y empiezan se oyen ahí los gritos de ¡Viva México! ¡Y viva México! ¡Y hurra por México! Y una locura colectiva de la obra. Mira, luego fuimos a Almagro. De las 8 veces que hemos ido a Europa, con 2 con los cómicos de la Legua y 6 con el Corral de Comedias, las 8 veces hemos estado en Almagro. Por eso originó que nos declararan hermanos del Corral de Almagro en 2012. Entonces voy a dar un brinco en los años. Ah, claro. Para mostrar esta placa. Y luego te leo un pedacito. Ahí se ve. Claro. A ver. Porque tiene un reflejo muy especial la placa. A ver. Nuestro camarógrafo estrella. ¿Cuántas veces han estado en España con propuestas mexicanas?
desde Tacho y Tencha, fuimos primero con Tacho y Tencha, luego regresamos con los 15 años del Corral, y luego ya la última vez en el Hermanamiento de España repetimos lo del primer programa, que era La Farsa y Justicia del Corregidor, del Retablillo Jovial de Alejandro Casona. Lee nada más lo bonito que dice allí: el teatro y la cultura tienden puentes capaces de cruzar océanos en memoria del hermanamiento de los corrales de comedias de Almagro, España, y Querétaro, México. Almagro, 21 de septiembre de 2012. Exacto. O sea, volvimos con La Farsa del Corregidor a ese evento. Pero mire esto, qué bonito. París, 1 de octubre de 2001. Firmado por Guillermo Sheridan, a la sazón director de la Casa de México en la Ciudad Universitaria de París. Es un importante crítico de arte. No. Ajá. Mira, disfrutamos enormemente el pastiche, la referencialidad a la imagen de la clase popular creada por la misma cultura popular. Esto fue gracias a que el Corral de Comedias ha logrado algo muy especial: proponer una práctica del teatro popular que mezcla hábilmente las viejas enseñanzas de la carpa con las técnicas del teatro moderno y una pericia para lograr la participación del público con un éxito que nunca había visto. Y luego cierra: el público tuvo la suerte, ovacionó al grupo de pie durante varios minutos en París, de Guillermo Sheridan. Esta también es muy bella y me gusta mucho presumirla, porque actuamos el día que cumplió 423 años la ciudad de Saltillo, que curiosamente es el mismo día que también cumple años la ciudad de Querétaro. Hicimos la obra y para que resultara, mira, en un callejoncito que está atrás de la iglesia de San Esteban, y pusieron un mariachi para que juntara a la gente. Y el lógico, el público no dejaba ir al mariachi, la clásica, otra, otra, otra. Por fin logramos que ya se había juntado la gente, que el público, que se fuera el mariachi y entramos nosotros. Y fíjate lo que ponen aquí: faltaba lo mejor, Sol de América, el nombre del mariachi, se despidió entre vítores. Apenas unos minutos después, el Corral de Comedias continuaría el festejo con una de las fiestas más importantes para todos los mexicanos, la boda. Se casó Tacho con Tencha, la del 8, se anotó un enorme mérito a lograr algo que parecía imposible: poner a un tono aún más elevado la fiesta de los saltillenses. ¿Quieres algo? Le ganamos al mariachi, que ya es decir. Es decir, mucho. Exactamente. En México, ¿verdad? Y bueno, pues, de recuerdos, pero no paramos nunca, ¿no? Esa le tengo mucho cariño, porque es una obra que tuve la suerte de participar en ella. Para mí es la obra más bella del teatro mexicano, porque además de divertir enormemente, luego siembra una inquietud. Realmente tiene una final de Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Claro. Cuando, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí están ya muchos de ellos, en paz descansen: Villalpando, que todavía está en la televisión, Manuela, que era la protagónica, su papá Benito, el jefe de los ejidatarios, el presidente municipal, el cacique del pueblo, que simbolizaba pues, a los caciques que tenemos, extranjeros sobre todo, y la obra se desarrollaba Felipe Santander, que para mí es un entrañablísimo amigo también, y en paz descanse. Y tuve la suerte y la fortuna de que un día me dijo: la verdad de las cosas, Paco, es que tú eres el mejor presidente municipal que hemos tenido, porque la obra duró 6 años en escena. Y tuvo el récord de permanencia. 10 años, sí. Y 6,000 funciones. Sí. Bueno, yo estuve de la 400, de la 380 a la 510, o sea, 150. Me enfermé gravemente, me vine para acá y fue cuando inventamos lo del Corral de Comedias. Después vino la película. Sí, sí, pero ahí no me dieron el papel del presidente, sino de uno de los jefes, de los delegados de las instituciones oficiales, que estafan de lo lindo a los ejidatarios. ¿Quién es el principal? ¿Es Palomo? Sí, en la película Palomo, Eduardo Palomo también, que en paz descanse. Y él fallecido por una causa bastante dramática, sí, ¿no? Se estaba muriendo de la risa y se murió. Fíjate nomás. Sí. No, si te digo que quedamos nomás los malos, por eso hay que ser malo, porque los buenos se van. Sí, no tiene uno a los malos. Es muy bella, mira, es el patio del Corral de Comedias.
con un árbol aquí que se secó y lo tuvimos que ya sacrificar. Y limpio patio, tal, 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 teníamos unas antorchas de gas, prendíamos las funciones. Y aquí hicimos una película con Rosita Quintana, mira, que también es un ser humano fuera de serie, muy linda mujer. El Hombre de la Mandolina, dirigida por nada menos que Gonzalo Martínez, que después dirigió muchas telenovelas. Yo trabajé con él en La Gloria y El Infierno, con Víctor Bonilla, Ofelia Medina, en fin. Y aquí está Rosita haciendo la escena con El Hombre de la Mandolina. El Hombre de la Mandolina, que es su hija, es su hijo, y la acción se desarrolla aquí en la casa. Esta era la sala de la casa, en fin. Muy lindo recuerdo también. Bueno. Todo esto provoca suspiros. Así es, sí. Pero mucho. Esta es una obra muy buena. Hacíamos la farsa del cornudo apaleado y contento, también del amigo Julián de Casona, basada en un cuento de Boccaccio, muy pícara, pero muy bonita obra. Lo curioso fue que vinieron los guardias presidenciales, es la señora Paloma Cordero de la Madrid, la esposa del gobernador Camacho Guzmán, y una de las damas aquí que se juntaba con ellos. Hicimos la obra, y me acuerdo de una anécdota, porque se no les gustaba a los del Estado Mayor Presidencial que las mesas que tú conoces, sí, que son de puertas viejas, les querían poner mantel. Y yo les dije, mire, perdóneme, pero a la señora no la van a pantallar con un mantel. Son gente que en todas partes del mundo donde van, comen en el mejor o en uno de los mejores restaurantes. En el lugar típico. Exactamente. Pero aquí es así la puerta. Lo primero que elogió la señora, oiga, qué mesas tan bonitas, tan originales, tan... Por cierto, la que elogió, con el tiempo se la regalé a Héctor Bonilla. Él la tiene todavía en su casa. Porque me escogió una que no. Dije, mira, llévate esta. Y con esta que le tengo cariño, porque fue la que había yo comprado como mueble de casa. Y fue la que me inspiró para hacer las mesas del Corral de Comedias. A ver, lo que sigue. Es su hija, es su hijo. Y la acción se desarrolla aquí en la casa. Esta era la sala de la casa. Muy lindo recuerdo también. Bueno. Todo esto provoca suspiros. Así es, sí. Pero mucho. Esta es una obra muy buena. Hacíamos la farsa del cornudo apaleado y contento, también del amigo Julián de Casona, basada en un cuento de Boccaccio, muy pícara, pero muy bonita obra. Lo curioso fue que vinieron los guardias presidenciales, esta es la señora Paloma Cordero de la Madrid, la esposa del gobernador Camacho Guzmán, y una de las damas aquí que se juntaba con ellos. Hicimos la obra, y me acuerdo de una anécdota, porque no les gustaba a los del Estado Mayor Presidencial que las mesas que tú conoces, sí, que son de puertas viejas, les querían poner mantel. Y yo les dije, mire, perdóneme, pero a la señora no la van a pantallar con un mantel. Son gente que en todas partes del mundo donde van, comen en el mejor o en uno de los mejores restaurantes. En el lugar típico. Exactamente. Pero aquí es así la puerta. Lo primero que elogió la señora, oiga, qué mesas tan bonitas, tan originales, tan... Por cierto, la que elogió, con el tiempo se la regalé a Héctor Bonilla. Él la tiene todavía en su casa. Porque me escogió una que no. Dije, mira, llévate esta. Y con esta que le tengo cariño, porque fue la que había yo comprado como mueble de casa. Y fue la que me inspiró para hacer las mesas del Corral de Comedias. A ver, lo que sigue. Mira, ni más ni menos. No, aquí viene algo, mira, de una amistad, de gente que yo quiero. ¿Cuántos hijos tienes? Cuéntanos. Tengo tres. Luis, Pilón, Enrique. Luis, Enrique y Quique. Enrique. Sí. No, es Luis, Paco y Enrique. Y curiosamente van casi empatados con los hermanos Bichir. Ajá. O sea, Luis es de la edad de Odiseo. Luego Paco es de la edad de Miana. Y Quique es de la edad de Bruno. A grandes actores, grandes amigos. Y aquí cabe el elogio que te digo, que sin el más leve asomo de pedantería. Siguen siendo muchachos sencillos, aquí vienen, se revuelven con el pueblo, han venido acá, cada vez que vienen, lo gozan.
platican con nosotros, bromeamos, porque además cuando nos íbamos de gira, nos íbamos con la mamá y con el papá de ellos a España, pues 2 meses, y luego a Sudamérica, otros 2 meses, y nos los llevábamos, y se quedaban aquí los de niños. Cuentan que Odiseo opinaba de ti, ¿por qué me quitas a mis papás? Sí. Un día, hace un par de años, estaba filmando su hija Rosaura, una película, ahí en una obra que fuimos a ver, y estaba ella filmando y tal, y luego me dijo, no, Paco, la verdad, yo te odiaba. Porque decía, ¿por qué este desgraciado se lleva a mis papás y nos deja sin padres durante 2 meses? Pero y ahora ya me quiere mucho, yo también lo quiero mucho. Mira, y este es el revelando la placa de una obra también bellísima que se llama Venecia. Y la protagónica de esa Venecia era precisamente Maricruz Nájera. Y en este están viendo Se casó Tacho con Tenchala del Ocho. Pero miren, qué carcajadas tiene. Odiseo, Bruno, Demián, ve las mujeres que tiene. Lisette. Exactamente. ¿Que era en ese momento novia o esposa? Esposa de Demián. Sí, porque nos invitó a la boda. Ajá. Y Maricruz nos presumió, nos dijo, tengan en cuenta que es la única familia que invitan completa. A todos les hemos mandado 2 boletines, porque imagínate los compromisos que tienen los artistas de ese nivel. Y entonces invitaron y dice, y es la única familia que les dieron, son 5 y les mandaron los 5 boletos, para que vayan los 5. Y luego hay una anécdota ahí muy bonita, porque entró Paco, el edad de Demián, que eran los terribles del grupo, traviesos como ellos solos. Y Odiseo siempre, por favor, Demián, cálmense. Es el ubicado, ¿verdad? Sí, muy tranquilo. Tranquilo, muy doctoral, muy patriarcal en ese momento, porque era el grande de la casa, con Luis. Y Luis también. Pero lo que es Demián y Paco eran así, insoportables. Y a la hora que lo vio entrar a su boda, Paco, se fue de muchos, muy elegante Paco, como un traje rentado, lógicamente, pero llegó muy elegante. Y sin más ni más, lo vio Demián desde lejos y dijo, no has cambiado nada, hijo de la... No digo. Sí, lo digo. Ay, pinche Paco, estás igualito de que siempre. No has cambiado nada, cabrón. Ya le di un abrazo. Toda la gente volteando, este cuate, ¿quién es? Que lo recibe con tanto cariño. Y luego también te voy a decir una cosa, el día que estrenaron, ¿te acuerdas que hicieron unas películas sobre los huevos? Sí. Son de un autor de aquí, de Querétaro. Sí, también los conocemos. Bueno. Y entonces hicieron el estreno. Y fue Enrique a ese estreno, porque los huevos, en la película de sobre los huevos, claro. Doblaba la voz Bruno Bichir. Y entonces llegó Enrique y el autor, ¿cómo se llama? Bueno, el autor de la película lo recibió con grandes fiestas, ¿verdad? ¡Y qué bueno que veniste! Lo abrazó, bueno. Y luego a la hora que llega con el que dobla la voz, Bruno Bichir, la misma historia, Quique, te abrazo y todo. Y entonces un señor lo fue siguiendo a Quique, mi hijo. Y cuando lo tuvo aparte, oiga, usted es el director de Cinemex, ¿verdad? No. Bueno, pero entonces, ¿por qué le hacen tanta fiesta el autor del guión y el que hace el doblaje? Pues son amigos míos desde la infancia y por eso me hicieron tanta fiesta, pero yo no soy director. Pero le vieron tan importante el saludo que pensaron que era el director de los cines, de Cinemex, una cosa así. Aquí estoy encontrando 2 de APT. Sí, claro, mira. APT, Agrupación de Periodistas Teatrales, ¿la has de conocer? Sí. Porque no lo puedes negar, aquí está tu firma, mira. Benjamín Bernal, cuando eras vocal o algo. En este momento no era el presidente. Presidente, claro. Era Emanuel, míralo, aquí está, presidente. Que luego hablamos de crítica teatral, para recordar a Emanuel. Ándale, luego Mario de la Reguera, Marco Antonio Acosta, José Antonio Fernández y Pedro Armando Martínez, de la Agrupación de Periodistas Teatrales, que ahora aquí estás firmando y luego ahora ya eres el director, por 25 años de su Corral de Comedias. Año 1999. Así es. Bueno, ahora vamos a cumplir 35, fíjate ya cómo se va la vida, 25 años y ahora ya 35.
Parece que fue ayer. Ándale, exacta. Y esa otra, mira, también de la que viene, también de la agrupación de periodistas teatrales. 2004. Esta, fíjate qué hermosa, Premio Enrique Ruelas. Teatro en Provincia, a compañía Ravel Querétaro. Homenaje, sí. Enrique Ruelas, fundador del Festival Cervantino, claro. La máxima fiesta cultural de América. Yo lo recuerdo porque un día saliendo yo del restaurante Baladés, tiene ahí su esquina y su estatua, y saliendo ahí me lo encontré, y alguien me presentó con él, y es de la poca gente que me ha dado una cachetada, y me dijo, ya supe lo que hizo, muchacho, y me dio una cachetada cariñosa, ¿no? Digo, lo felicito, porque hacíamos entremés cervantinos en el Teatro Juárez, en uno de tantos festivales, y entonces le platicaron a Ruelas, y a la hora que me lo presentaron, ya supe lo que hizo, muchacho, y una cachetada así, muy cariñosa, y se lo agradezco porque es un gran hombre, bueno, fue un gran hombre. No en balde tiene su estatua allá al lado de la plazuela de San Roque, donde también hemos actuado muchas veces, y luego, pues el creador del Festival Cervantino, al final de cuentas, ¿verdad? Fue evolucionando de los entremés cervantinos, y ahora fíjate, declarada Guanajuato con mucha justicia la capital cervantina de América. Haré un paréntesis para decir algo que he publicado varias veces a lo largo de los años, es que Guanajuato sin Festival Cervantino no sería conocido. Ah, sí, claro. Y es conocido mundialmente. Claro, sí, así es, así es, así es. Bueno, nosotros cada vez que vamos de gira, los grupos de actores nos preguntan y nos ponen bueno, este es un premio, mira, también agradezco mucho porque es prácticamente de mi tierra. Aquí está Bernal. ¿Alguna coincidencia? Mera coincidencia. Mi primo. Corrientes, se llama Peña de Bernal. Y aquí hay una familia con mucho dinero, apellidada Nieto. Y corrían el chiste cuando empezábamos a que habían comprado la Peña y que le iban a cambiar el nombre, en vez de Peña de Bernal iba a ser Peña de Nieto. También cualquier semejanza es mera coincidencia. Y me dieron un premio, mira, como Bernal pertenecía a Cadereyta, que es mi lugar de origen, me dieron un premio de reconocimiento a Francisco Ravel por sus 48 años de trayectoria. ¿Qué sigue? Bonitas, ahora verás. Mira, esta es una de las obras muy bella que dirigida por Bichir también. Porque Bichir nos ha dirigido 6 o 7 obras. Esta es Te juro, Juana, que tengo ganas. El papá, Alejandro Bichir, arranca su carrera con ustedes y viceversa. Bueno, yo le vi la madre de Máximo Gorki, Gorki Brecht, sí, en el Teatro Comunicó, la vi, y luego me lo presentó Rafael López, mi hermano, porque yo pretendía que nos diera una supervisada la primera vez que fuimos a España. Y dije, maestro, venga, darnos una direccioncita, darnos una pulidita. Y entonces yo había visto ya la madre de Brecht, Gorki o Gorki Brecht, y me dijo, mire, Paco, yo ya no puedo porque yo vivo de un laboratorio, el teatro lo hago por un verdadero vocación teatral, pero yo vivo de laboratorio y anda medio descuidado, y no tengo tiempo de ir a Querétaro a dirigirlos, pero luego le voy a llevar a un muchacho, muy buen director, es más, yo no he visto la obra, pero tengo gente a la que le creo todo, que me ha dicho que está sensacional, la madre. Ah, maestro, ya la vi, yo por teléfono hablándole a México, ya la vi, ¿qué le pareció? Estupenda. Bueno, le voy a llevar a Alejandro para que les supervise y les ayude. Y me lo trajo, hicimos el retablo de las maravillas, lo dio Bichir, nos hizo algunas correcciones del maestro López Miarrao y nos dejó ya Bichir, no lo heredó, y desde entonces hemos llevado una amistad verdaderamente entrañable. Esta es Te juro, Juana, que tengo ganas, de Emilio Carballido. Vino a verla el maestro Carballido, y entonces aquí está Regina Torné, cuando además al poco tiempo se puso de supermoda con Como agua para chocolate, ¿te acuerdas? Claro. Y con el éxito que tuvo en Estados Unidos, estuvimos a punto de llevar la obra a Nueva York. Pero con un grupo que se llama Repertorio, aquí en Nueva York, que hace puras obras de
corte mexicano y demás. Y entonces no, por fin no la quisieron porque ellos la habían hecho el año anterior. Ya la hicimos, ya por mucho Regina Torrent, pues sí, efectivamente es una figurona que va en el elenco, pero ya no se nos dice, bueno, ¿qué quieres ver? Gracias a Regina Torrent, con Ana María, mi esposa, y con Ricardo Gutiérrez. Luego, de la gente que ha venido a trabajar aquí, ni más ni menos, Evita Muñoz Chachita. También dirigida por Bichir, curiosamente. Es un espíritu burlón de Noel Coward, ¿sí es Noel Coward? Bueno, ahí está el nombre. Y aquí está Chachita, mira, con Manuel Naredo y Margarita Dani, haciendo una escena. Ella era Madame Arcati, una medium. Porque se van muriendo las esposas de él y regresan. Y es un espíritu burlón. Pero es muy simpática, hacía una escena muy simpática que te la voy a relatar así brevemente, porque hacían una mesa de médiums que se agarran de las manos y te manifiéstate, si eres fulano da un toque, si es sí un toque, si es no dos toques. Entonces, ¿eres el espíritu de fulana? Sí, decía Chichita. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Una sesión de colectiva, ¿no? Invocar espíritus. Y no sé por qué, hace la pregunta y es algo que no le gusta al espíritu. Y entonces dice, ni uno ni dos, cinco. Y volteaba Chachita. Traduzco, porque era una medium francesa. Madame Arcati. Entonces era chistoso porque, traduzco. Nos moríamos de risa en escena. Ese bonito momento es un traduzco. No es necesario, le decía Manuel. No es necesario. Chachita anda muy vigente. Ah, cómo no. A todos los eventos va. Ah, sí. No, también pues la diva infantil del cine mexicano. Sí. Trabajando con Jorge Negrete, con Pedro Infante, no, era una maravilla. Y aquí vino a dar porque ella había hecho su papel ya en México. Y entonces, el que iba a ser aquí iba a ser un muchacho, a ser Madame Arcati. Y de repente empezó a ponerse delicado. Digo, no, que sí, que no, que aquí, que allí. Hasta que acabamos por decir, mira, ya quítalo. Y le dije a Bichir, oye, ¿quién la ha hecho en México, Chachita? Pues háblale, a ver en qué plan está. Sobre la marcha le habló Bichir, oye, Chachita, no, vete a hacer un papel acá con nosotros a Querétaro. Un espíritu, ya te lo sabes, el papel, ya nada más recordarlo. Y a la primera que le habló, sácate. De ese tipo de cosas, cuando regresamos a Sudamérica, había un sector del grupo que me hizo mucha política. Y entonces el rector programó aniversario de la universidad, provocó la paz ficticia, promovió la paz ficticia como para festejar el aniversario, una obra que habíamos llevado también dirigida por Bichir. Y fíjate, uno de ellos empezó a poner muy, muy chocante, atacándome, diciendo, y hasta que acabé por mandarlo a volar. Y todos los días, pero ¿cómo? Si la función es en 15 días, ¿con quién lo vas a suplir? Ya tengo tres candidatos. ¿Quiénes? En este orden, Sergio Bustamante. Si no acepta, Carlos Ancira. Y si no acepta, Héctor Bonilla. Ellos lo van a suplir. Al primero que le hablé, porque estaba yo trabajando con él, en otra obra dirigida por Bichir, Santa Juana de los Mataderos, que las debe haber visto con la Compañía Nacional de Teatro, dirigida por Bichir, protagonizada ahí por él, por Sergio Bustamante, también que actorazazo. Y al primero claro, oye, Héctor, hazme un favorzote, fíjate que aquí se me ha puesto muy roñoso uno de los muchachos integrantes del grupo, ya lo mandé a volar y ahora no tengo quien me haga el papel, házmelo tú, que día Paco, que día Paco. Bueno, mira, la función es el 14, el día de la fundación de la era creo que 27 de febrero, una cosa así, el aniversario de la fundación de la universidad. Te mando el papel y tal, y vienes y lo haces. Bueno, ¿qué día? Tal día, sí. Mándamelo, te lo hago. Y luego le mandé el papel, vino un ensayo. Y con un ensayo lo hizo maravilloso. Era un diálogo conmigo. Entonces yo era Cajeme, el líder de los yaquis. Y él vino del gobernador. No, en 2x3, la actuación se hace. Pero fíjate qué bonito decir, ¿quién va a suplir a fulano? ¿No vas a encontrar quién? Sí, ya tengo. ¿Pero quién? Pues tengo tres candidatos. A ver, ahí están, Sergio Bustamante, Carlos Ancira y Héctor Bonilla.
Y al primero que le hago me acepta el papel. Sí, bien. Linda gente, la verdad. Eso es lo que yo le agradezco al teatro, Luis Camilo. Qué maravilla de gente conocida. Bonilla es uno de los monstruos en este momento. Ah, claro que sí. Uno de los premios de APT se llama, como él, porque muy joven él ya brillaba. Claro, cómo no. Ese premio se da para actor revelación. Otro también que de repente me lo trajo Marco Antonio Flota, otro ser maravilloso también. Y me lo trajo e hizo papel aquí de diablo en La Pastorela. Este muchacho que después ha brillado mucho, que es ha brillado mucho en TV Azteca, hace papeles ahí de las telenovelas, fue el mayordomo de la versión mexicana de La Niñera. Y sobre la marcha pidió hacer un papel que no tenía nada que ver nada, pero salió y decía eso. Le rogué a Paco que me dejara actuar para estar junto a este maestro de la actuación que es Héctor Lechuga. También un detalle muy conmovedor, porque un día pedí un aplauso para él. Ya se movía con muchas dificultades por el accidente que tuvo. Entonces yo corrí, lo mencioné, pidí el aplauso y durante el aplauso me dio un abrazo tan cálido y me dio un beso. De esas cosas conmovedoras. Para que veas cómo hay gente tan hermosa en el teatro. Es algo que con qué pagas. El haber conocido a Bonilla, a Cira, a Bustamante, gente espléndida. Muy linda, la verdad. Bueno, este es muy bonito también, mira, es un cartel. Ah, pues precisamente aquí está, mira. Abrimos el festival, ¿eh? Cada vez que vamos a este festival, abrimos nosotros. Corral de Comedias de Querétaro. Los 15 años dos veces, porque ya teníamos 30 años de Luis Ravel. Fue cuando llevamos esta obra. Que es, mira, está empezando aquí. Yo estoy de narrador, vestido de corregidor. Y este es el transvesti que llega, que rentó el lugar para hacer una fiesta de 15 años. Y le digo, estamos haciendo una antología del teatro, no interrumpa, sálgase, sáqueme. Como mide 2 metros, ¿no? Entonces, sáqueme. No, no, ay, policía, llame a su policía para que venga y mire, aquí está mi contrato. Y yo renté aquí para hacer la fiesta de la nena, mi sobrina. No, señor, estamos haciendo una antología del teatro. ¿Antoque qué? Antología, un pedacito de cada una de las obras que hemos hecho. Y a la cuarta o quinta pedacito de obra entra él, exigiendo que se salga el público. A ver, sálganse por favor, porque los quiere correr, y la gente descontroladísima, bien, muy bello obra también. Y la llevamos también a Almagro. Son las dos que hemos llevado de corte mexicano. Esta en Almagro, ¿cómo qué año? Ahí está. Este, Almagro 2010. 2010. Y luego ya fue cuando en 2012 fuimos, y ya fue cuando nos declararon hermanos del Corral. Total, ¿tienes alguno más? Ah, no, ese ya está, el de Rosita Quintana. Muy bien, pues entonces ahora vamos a platicar un poco de... ¿Quieres sentarte? Sí, pero para no cortar la toma, ajá, me voy a sentar del otro lado. Ándale. Y nada más nos giramos un poco. Órale, ándale pues. Aztele.tv.